Universidad La Salle Morelia. 3 siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Porque los empresarios, más que otra cosa, somos seres humanos para los que los servicios de salud son un eje prioritario entre la población, señaló Adrián Huerta Leal, presidente de la Coparmex Michoacán, al poner en marcha la unidad móvil de servicios médicos para las comunidades de la región del Lago de Pátzcuaro. Destacó que dicha unidad móvil fue posible gracias al apoyo de los integrantes de Coparmex Michoacán, ya que los servicios de salud deben ser una prioridad no solo para las autoridades, sino también para los demás sectores de la sociedad, incluido el productivo, para que además de tener ciudadanos sanos, se les haga llegar cada vez más y mejores oportunidades en el sector educativo y laboral a través de la generación de empleos. El centro de atención móvil, que brindará servicio a 15.000 michoacanos que no tienen acceso a los servicios de salud, cuenta con un consultorio interno para detección temprana de enfermedades, atenciones primarias de lesiones y heridas para el diagnóstico de patologías y situaciones médicas propias de la región. Fue entregado por Adrián Huerta a Israel Patrón Reyes, delegado del ISSSTE en la entidad, mismo que será resguardado en esta localidad de la zona lacustre por las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con información de redacción, informa Quasar TV.